Talks es un curso que se va a estar brindando para profesionales y también para la comunidad. Nos parece eso de suma importancia poder capacitar a aquellos que no lo hicieron hasta el momento. Los profesionales, las clases, los encuentros virtuales van a estar conformados por temas que abarcan de la comunidad, salud, educación, deportes, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad también y medios de comunicación. La idea es, dar herramientas para la prevención de la problemática del suicidio y además abrir la puerta para poder, conformar una red para tratar la asistencia y la posvención del suicidio. Ya hay dispositivos que están en funcionamiento. La idea es poder unificar todo, aunar fuerzas, poner en relevancia lo que se está haciendo, qué es lo que falta y llevar e implementar esta ordenanza, la 52-2022 del año pasado, obviamente. Creo que no sé si... ¿Quiénes van a estar dando el curso? Los capacitadores van a ser Diana Altavilla y Enrique Stein, que son personas que están altamente capacitadas, pertenecen a la Asociación de Salud Mental, al igual que yo también. Somos nosotros integrantes del capítulo de suicidio y autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental. Diana es la presidenta y Enrique Stein es el vicepresidente. Ellos van a ser los capacitadores. Bien, ¿para inscribirse cómo pueden hacer? Para inscribirse pueden enviar un correo electrónico a la dirección, pueden encontrar ese material en las redes sociales, acercarse también a la dirección, sino también tenemos otro correo electrónico que es pps.esquel@gmail.com. A través de un formulario de inscripción sencillo, ya están reservando la vacante, que en este momento ya son 123 los inscriptos. La verdad que bastante, siendo que, fue de muy corto tiempo la difusión. También, aprovechar para comentar que, dentro de todo lo que es la vorágine del armado y todo lo que conlleva este proyecto, quizás nosotros deberíamos haber convocado de manera formal a las instituciones privadas y públicas, especialmente el Hospital Zonal Esquel, que hacen tareas constantemente hace años ya. Perdón por eso, a veces, se van cometiendo errores en el camino, pero no quería dejar de comentar esto que me parece que es importante porque necesitamos de la ayuda de todos los profesionales que ya están trabajando en esta problemática. ¿Es un curso abierto a la comunidad o se busca más personal? No, es abierto a la comunidad y profesionales, ¿sí? Porque justamente la problemática del suicidio es una problemática multicausal, por lo tanto es muy importante que todos estén capacitados, ¿no? Y hay mucho interés, Sí. La idea es también que los medios de comunicación puedan participar de este curso a los efectos de que cuando suceden estos hechos en nuestra ciudad, que la verdad que se dan, tengan las herramientas necesarias para saber cómo abordar la noticia y qué noticia, cómo redactarla, cómo tratar la sensibilidad, obviamente, del grupo que queda de esa persona que tomó esa decisión tan, tan drástica, ¿no? Entonces, también hago extensiva la invitación a ustedes que forman parte esencial de nuestra comunidad en los medios de comunicación, así que desde ya espero poder verlos en el curso, ¿no? Están invitados. Mito que en nuestra zona es la estadística más elevada que en el resto de la provincia. Puntualmente nosotros desde el área municipal no tenemos esos datos. La idea es que esto sea el puntapié inicial para empezar a recabar información con datos certeros de lo que sucede. Por eso voy a tomar un poco las palabras de Luciana. La idea es trabajar de forma interinstitucional, tanto en el ámbito provincial y nacional, para poder recabar información y de esa manera ir mejorando los cursos que entiendo van a continuar a lo largo de los años, ¿no? Esto es un proyecto. Y este es el inicio. Es el inicio de parte de lo que dice la ordenanza, ¿no es cierto? También habla de
de una línea telefónica, que bueno, nosotros necesitamos tener al personal capacitado para que sepa atender esa línea telefónica, ¿no es cierto? Entonces, para dar comienzo al cumplimiento de esta ordenanza, se decidió comenzar con este curso para poder dar herramientas para llevar a cabo el resto de las cosas que la ordenanza implementa.